Bueno, hoy os vamos a traer un vídeo distinto porque los protagonistas no vamos a ser nosotros, aunque aparezcamos en el vídeo. La protagonista va a ser Nela, ¿vale? Que ya la conocéis, la habéis visto que en todos los vídeos quiere aparecer, siempre quiere subirse con nosotros y le encanta, es que le encanta aparecer en los vídeos. Pues traemos el tag de la mascota, que son una serie de preguntas y cosas curiosas acerca de nuestra mascota y vamos con el tag. Sí. Bueno, ¿por qué Nela? ¿Por qué le pusimos el nombre de Nela? Pues bueno, sobre todo, principalmente porque su color es así como color canela y entonces pues de canela le pusimos Nela. La raza, bueno, la raza de Nela es un misterio, ¿sabes? Porque Nela, bueno, sí sabemos que es un cruce con Pointer, que es un perro de caza. Pero el otro perro en el cruce, pues no está muy claro. Sabemos que tiene algo de Pointer, pero... Porque si veis la foto de la camada de cuando la cogimos, cada perro es distinto. Es como si hubieran cogido un perro de cada camada distinta y lo hubieran juntado. O sea, sí. Ella sí que tiene rasgos de Pointer según el veterinario, pero el otro no se conoce. La edad, bueno, Nela tiene... Ahora en agosto, hace 2 años, la adoptamos en octubre, ¿no? Octubre, noviembre. Finales de octubre o noviembre. De 2014. Sí. Y ahora va a cumplir 2 añitos. ¿Cómo conseguimos a Nela? Pues, mira, fue de casualidad. No teníamos nada planteado de perros, de hecho no queríamos perros. No. Yo siempre me he criado con perros, en mi casa siempre ha habido 4 perros, pero... No queríamos perro por el tema del piso nuevo, tal, y un día quedamos a comer con unos amigos, que ya los conoceréis, Alicia y Nacho, y quedamos a comer con ellos en su casa, y cuando llegamos a su casa, terminamos de comer y nos dicen, ¿nos acompañáis? Que hemos visto por internet unos cachorritos en un albergue así municipal, que queremos ir a adoptar uno y tal, porque ellos sí querían tener un perro. Y dijimos, bueno, pues os acompañamos y tal. Claro, cuando llegamos... No pudimos decir. Es que fue... Si no queréis perro... No vayáis a un albergue. Error, no vayáis porque vais a picar. Es que si os gustan los animales y los veis así tan pequeños y encima que tenían 2 meses. O sea, cuando cogimos a Nela tenía 2 meses y era... Es que era... Un peluche. No se podía aguantar, es que no se podía aguantar. Bueno, decir que era una camada de 5 cachorros y nuestro amigo adoptaron a uno y nosotros adoptamos a Nela, a su hermana, y... Bueno, pues cuando se ven, flipan. Les encanta estar juntas, jugar... Bueno, es que cuando se ven no paran. O sea, es horrible, porque es que da igual la hora que estemos juntos, que es un no parar. No paran de correr, de saltar, de morderse. Morderse jugando, claro. Es impresionante. Desde pequeña. Desde chica. Además tenemos vídeos de ella en la pelea jugando. Y le encanta cuando le decimos... Mira, Inala. Inala. ¿Y tu hermana? Le encanta. Es que... Es amor. A nosotros nos encanta que no hayan perdido el contacto. Sí, es que saben perfectamente que son hermanas. Sí. Lo saben. Ya va a buscar. Va a buscar nada. Y bueno, eso. Que nosotros adoptamos a Nela y nuestros amigos a Nala. Bueno, ¿cómo es Nela? Bueno, como sabréis, Nela es un perro y no va a estar todo el vídeo aquí sentada con nosotros. No. Así que ella entrará y saldrá. A ver, ahora está aquí. Es la protagonista. O no sea, pasa nada. Puede hacer lo que quiera. Ella su bola. Vente, Gordi. Dije sí, que tú eres la protagonista y puedes hacer lo que quieras. Tienes todos los derechos. Vente, ven, ándate, cojo yo. Ay, bueno, pues Nela es una perra súper mimosa, súper cariñosa. Es que es un osito de peluche, un osito amoroso. Ella es todo amor, todo es amor. Es todo amor. Le encanta estar todo el rato pegado a ti, darte besos. Es súper tranquila, aunque obviamente tiene sus ratos de juego y de locura que se le va a la pinza totalmente. Pero por regla general es muy tranquila, súper dormilona, o sea, se pasaría el día durmiendo. La sacamos 3 o 4 veces al día, mañana... 4 veces más o menos. Sí, mañana antes de comer. Por la tarde. Por la tarde, antes de irnos a trabajar y después por la noche cuando llegamos. Sí. Y el resto del día se lo pasa durmiendo. Todo el día durmiendo. Pero eso literal. Es un perro alfombra. Es súper mimoso. Es muy tranquila. Sí. Y hemos descubierto que con los niños es pasión. Porque sí. Cuando hemos quedado con gente que tiene niños pequeños,
a lo mejor estamos jugando con ella y ella juega pues de forma no agresiva, sino más fuerte, más... Sí, más... Tira de la pelota, no te la deja coger la pelota nunca, quiere que se la quite, está, es como más fuerte, sabe con quién está jugando. Sin embargo, cuando se acerca a un bebé o un niño a jugar con ella, suelta de enseguida la pelota... Es mucho más... Es como que no quiere hacerle daño... Delicada, esa es la palabra, sí, es sí, más es delicada. Sí, súper delicada y eso pues nos encanta porque la Lucía está a punto de llegar y sí. Sabemos que con ella se lo va a pasar pipa y la va a cuidar súper bien. Sí. Otra de las cosas características de Nila es que es una zampona. O sea, se come lo que pille. Le da igual. No tiene fondo. Madre mía, madre mía. Nosotros le damos de comer una vez al día por la noche y... Solo tenemos que dar pesado porque es que a ella si le pusiera el cacharro lleno de comida se lo comería entero. ¿Y el saco? Es que, claro. O sea, ella no tiene fin. Ella revienta. Le encanta el agua. Le encanta la playa, nadar. Bueno, eso, el día que la vimos nadar por primera vez en la playa, disfrutamos ella y nosotros. Se tiró de cabeza. Fue impresionante. ¿Algo gracioso que haga? Pues la verdad que hace muchas cosas graciosas, o por lo menos a nosotros no hace muchas gracias. A nosotros no hace gracias a nosotros. Nosotros no nos partimos de risa con ella. Por ejemplo, cuando la sacamos al campo, porque a ella le encanta, bueno, una de las cosas es su pasión, es ir al campo. Sí. ¿Qué pasa, Nero? Cuando la sacamos al campo, pues... Casi todos los días que lo tenemos aquí al lado, o sea... ¿Sabéis lo que pasa? Que no siempre puedo ir al campo porque en la época de la alergia no puedo ir al campo porque tenemos una perra alérgica. Sí. O sea, es que ella es para colmo de los colmos, nuestra perra es alérgica y se pone a estornudar, le pica todo el cuerpo, la pobre, y se pega pues cosa de un mes o así, o mes y algo, sin poder ir al campo. Pero cuando va al campo, que es casi siempre, porque tenemos un campo cerca de casa, pues le encanta el campo, le encanta correr, está loca con las piedras, siempre quiere que le tiremos piedras y luego a lo mejor ni las coge, o sea, solamente quiere que le lancemos la piedra y sale corriendo detrás de ella como una loca, pegando saltos como una cabra, o sea, es que loca perdida. Y... Así llega, pero... Sí, es que no para. Y si por casualidad quieres librarte de tirarle piedra, olvídate porque no te va a librar. Se pone a saltarte para llamarte para que la tires. Es súper pesada. Es muy pesada. Además, salta. Los saltos que pega, la gente alucina. Es que yo mido unos 70 y si me ponen mirándome a la cara. No, y más alto. Sí, bueno, a ti te supera. A mí me supera. Pero a mí es que salta y se coloca mirando a la cara. O sea, salta y se queda volando mirándome a la cara. O sea, es alucinante la perra los saltos que pega. Otra cosa que le encanta es cuando en el campo están regando, hay un apartado de tierra donde están regando con la acera que hay eso abierta, pierde la cabeza, se mete por los surcos de la tierra, que está todo empapado de agua y empieza a correr hacia arriba, chapoteando, hacia abajo, chapotea, sal... y llega de barro pues hasta la oreja, le encanta, o sea, el campo y el agua... De hecho esta mañana ha tenido que ir directa a la ducha. Sí, la he sacado del campo y había agua. Porque venía hasta la oreja de barro. Parecía que había salido de un pantano. Sí, también. Llena de fango. ¿Le abro la cabeza también? Vale. Una cosa muy graciosa que hace también es que está obsesionada con los punteros láser. Lo tenemos guardado donde guardamos las llaves en la entrada y muchas veces se queda mirando, se sienta y marca el llave. La caja sí, donde se queda mirando la caja de las llaves. Se queda así marcando. Sentada mirándola. Mira qué pasa y mira. Le dice que quiere el láser y hace así. Se pone loca perdida. Se puede atacar. Bueno, no se lo diga ahora que sí. No, ahora que está tranquila, no lo diga. Pero pierde la cabeza. Va detrás del puntero láser como vamos. Bueno, eso a ver. Eso lo hacen muchos perros en realidad. Pero sí, es que ella tiene obsesión. Es que como le diga a ella directamente esa palabra. Se vuelve loca. La pinza, o sea, la pinza. Yo no lo puedo decir. Tal, porque si no ahora que está tranquila no se le ve a él. No se lo decimos. Pero le encanta. ¿Algunos apodos que decimos?
Ella tiene que estar siempre chupándome, o a mí, o a ella, siempre quiere besos, caricias. Es que es muy técnica, es que es muy tierna. Ya caigo con otros dos que no somos tiernos. Es un peluche. Bueno, le decimos Boniwinchi, cachorra, cachochorra. Gordiwin, Nelly. Peluda, también le digo yo, mi sí, peluda. Sí. Yo no le digo peluda. Sobre todo cuando. Sí, hombre, yo le digo peluda cuando subo alguna foto a Instagram así de ella, pues digo mi peluda. Sí. Pero que Gordi Winchi, Nelly. Gordi Winchi. Gorda. Gorda, sí. Y ya está. Gordi. No sé. ¿Qué no le gusta a Nela? No le gusta que le echemos colonia después del baño. Se vuelve loca perdida. Empieza a correr de una punta a otra de la casa. Pero sin freno, solamente se frena con la puerta o con el balcón, que es lo que está a cada extremo. Se frena estrellándose. Porque el día no echa la casa abajo. Yo creo que los vecinos tienen que flipar de oír cuando escuchan los golpes, o sea, tienen que flipar. Es que no va a echar el piso abajo. Le da el punto y empieza pum, 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 pum a correr. Yo creo que es que ella necesita oler a perro, y claro, sí. Nosotros nos empeñamos aunque huela a fresa o a frutas del bosque. Y ella lo odia, dice, no, estos humanos están locos. Pobrecita. Lo de comida, no hemos descubierto todavía nada que no le guste. No, o sea, a día de hoy, después de los años, no hay nada que le hayamos dado a Nela y no se la haya comido. Algunas cosas con más ganas y otras cosas, las pruebas, las hechas, pero sí, al final... Aunque se lo coma sin ganas... Al final se lo come. Con tal de que tú no se lo quites, se lo come. Hay una cosa que no le gusta. ¿Qué? Y es que es súper, súper miedica. Es verdad. Cuando le tiramos abajo la pelota y cae cerca del recogedor o de la escoba o de la fregona o de algo que sabe que puede caerse, susceptible de caerse y hacer ruido, un ruido de plum en el suelo, se caga viva. O sea, es que le da un miedo que cuando ve que hay algo en peligro de caerse, se achanta corriendo y se va con las orejas para atrás y el rabo entre las piernas diciendo ¡ay, ay, ay, ay! Ay. Que va a caerse. Es como que se prepara, sí, le tiran la pelota y como que hay... Es como que lo ve venir. Así. Es súper miedica, es verdad. Me da mucho miedo. Es que es tan buena, es que es muy... Porque se cree que cuando se cae es culpa de ella y le vamos a regañar. Sí. Además viene con la... Cuando se cae algo... Y viene diciendo, lo siento, lo siento. Y no se da cuenta que no ha sido ella. Viene con las orejillas pegada al cogote. Viene así como diciendo, perdona, mami. Es verdad. Y es más buena. Esa es una cosa que le da muchísimo miedo. Una de las cosas que le gusta mucho es asomarse al balcón, o sea, se sube a la baranda. Se sube a la baranda y saca la cabeza. Eso hay que grabarlo, tío. Saca la cabeza y se pone a ver así, titiri, la gente que pasa. Es muy gracioso, parece la vieja al visillo. Yo sí. Le digo la perra al visillo. Está ahí asomada, a ver qué se cuece. A ver qué se cuece en la calle. Que se cuece en la calle, a ver qué pasa. Ella está enterada de todo lo que pasa en la calle. Sí, es muy gracioso. Algo curioso de ella es que quiere tanto a las personas cuando vienen a casa y cuando ve a alguien que quiere o que lo conoce, o sea, se pone tan entusiasmada que es que se mea. Que se mea, mearse. O sea, no es que se le escapan dos gotas, no es que se mea desde la emoción de... Como, y ya como le diga algo... No puedes decirle. Cuando llegamos a casa, o nosotros, o visita, sí. Le decimos que se quede, que no le digan nada hasta que se relaje. Claro. Porque como lleguen y le digan... ¡Ay, hola, no sé qué! Empiecen a acariciarla. Se mea por las patas abajo. No, o sea, puede. Se emociona muchísimo. No podemos decirle nada hasta que se calme. Otra cosa, que casi no ladra, que aúlla. Sí. O sea, si ladra, puede ser que alguna vez ladre, pero muy de tarde en tarde. Y siempre le decimos, eso se hace, y ya viene como te pide perdón y ya deja de ladrar. Sí. Y eso, una cosa graciosa es que casi no ladra, que más aúlla que ladra. Sí. Le encanta aullar. Está jugando y empieza Es un perro lobo. ¿Qué nos gusta de ella? Sí. ¿Qué nos gusta? Todo. Me gusta todo. Yo, la verdad que... Lo mismo que él ha tenido perros siempre, yo nunca he tenido perros en mi casa de mis padres y yo no quería perros aquí, o sea, nunca, siempre he dicho que nunca quería perros, pero claro, desde aquel día no pudimos, sinceramente no pude resistirme y hoy no sé qué haría sin ella, es que es... Si no tenéis perro, no tenéis gato, no tenéis alguna mascota, algún animal, o sea, es que no es, para mí no es animal, es que para mí es familia. Sí. Os dais cuenta cuando lo tenéis que se convierte en tu familia, porque te dan todo esto a cambio de esto, de nada.
Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, ha sido un vídeo cortito, pero para que conozcáis un poco más a nuestra mascota, a Nela. Y nada, esperamos que haya gustado y que a partir de ahora pues conozcáis un poquito más de cosas de ella. Y os adelantamos de que próximamente va a haber un vídeo muy, muy especial. Muy, muy especial. Así que estad atentos, suscribiros al canal, dadle a like si os ha gustado el vídeo de Nela y... Y nos vemos en el próximo. Adiós. Sí, soy yo.